Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo conseguir el Metal Alloyer y cómo funciona. Se hace con cuatro lingotes de Crimson Steel Ingot, que básicamente se consiguen, pues, bueno, o una de dos, o te crafteas el Metal Compounding, ¿vale? O si lo estás consiguiendo por primera vez, vas a necesitar conseguir cuatro lingotes de Crimson, Magma Cream, dos Blaze Rods, ¿vale? Y esto lo vas a tener que hacer cuatro veces. Entonces, claro, me estaréis preguntando, vale, si este es el metal de Crimson, ¿dónde se consigue el Crimson normal? El Crimson normal se consigue con este mineral de aquí, en lo que vendría siendo en el Nether, ¿vale? En cualquier altura del Nether. Bien, una vez tenemos esta herramienta básicamente es compatible con el uso de cualquier tipo de metal, ¿vale? Si hago control, donde pone grade, justo debajo, pone categoría metal, ¿vale? Entonces, básicamente, pues necesitaríamos metales para poder utilizar esta herramienta, ¿vale? Ahí tenemos unos cuantos, perfecto. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente, de izquierda a derecha ponemos los mejores materiales, y si yo ahora pongo Azure más oro, bueno, me dice que la sinergia es medio mala, así que me dice que espabile un poquito, me está diciendo. Así que vamos a intentar encontrar una sinergia que sea buena, por ejemplo, Azure más Tiria. Y te sale el Azure Electrum Alloy Ingot. Y ahora vendrá la pregunta del millón, y es, ¿yo puedo mezclar esto con esto? Y parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no. ¿Vale? Es decir, hay una mezcla ya. No hay mezclas de mezclas ni cositas raras, ¿vale? Entonces, aseguraros de que la sinergia es positiva, ¿vale? No lo digo por decir, sino porque de esta forma conseguiremos también un mejor resultado, ¿vale? Entonces, nada, como veis, pues podemos conseguir distintos elementos a base de irlos juntando. Y de esta forma podemos llegar a conseguir mejores materiales, ¿vale? Que la sinergia sea negativa no tiene por qué significar que el material sea peor que la mezcla. Simplemente lo que significa es que a la hora de encantar o realizar crafteos, al ser una sinergia más incompatible, el resultado final va a ser peor, ¿vale? Es decir, individualmente el material no tiene por qué ser malo, pero sí es cierto que, bueno, lo va a terminar siendo, ¿vale? Luego, por otra parte, también afecta la encantabilidad del objeto. Y bueno, y más cosas, ¿no? Entonces, nada, hasta aquí este vídeo explicando el Metal Alloyer. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.